Con Corazón Cafetero, sigan viendo al mundo de turismo desde con JJ Velázquez. Bueno, bien amigos televidentes de Colombia y el mundo, me trasladé para el municipio de La Unión Valle, Rico. La verdad que en el tema de la agrícola acá hay un por dequier de frutas. La uva es el ramillete número uno para los turistas que están viéndonos en Estados Unidos y en Europa. Desde la plazoleta, reciban ustedes un cordial abrazo. Si van a venir a La Unión Valle, hay dos vías, pero me gustaría que se viniera por la Panamericana si salen desde Pereira, desde el terminal de transportes, hay vehículos, o aquellos que andan en sus motos por la Panamericana, hay un solo peaje. Estamos con un gran cantante, bienvenido, ¿qué tal, mijo? Bien, bien, muchas gracias, contento con la invitación y contento de que estén por acá visitándonos. ¿Cuándo vamos por ese Grammy? ¡Se pegó duro! Con la ayuda de Dios pronto, hay que trabajar duro en eso, pero la idea es que lo podamos tener pronto. ¿Cómo hace para verlo en las redes sociales? Bueno, en Instagram como @mayamusical, igualmente en TikTok, en Facebook como Cristian Camilo Amaya, y en YouTube pueden buscar mis canciones como Taqueo99, ahí le van a salir la lista de mis canciones y pueden escucharlas y disfrutarlas. Un pedacito, hay una capelita, ¿sí? Uno que nos dé un regalito, una capelita. Nada, que dice sencillo. Y no entiendo por qué, si me amas, me reprochas cada que estamos en la cama. ¡Excelente! ¡Wow! Bueno, ahora estamos trabajando para ver si empezamos a cantar en las fiestas de los diferentes pueblos aquí en el norte del valle. Ajá. Y seguir mostrándole, los colegios también abriendo puertas, a ver si nos seguimos dando a conocer. Bueno, estamos aquí en La Unión, en la mejor y única plazoleta de comidas que hay aquí. ¡Por Dios! ¡Excelente! Gran variedad, todo una apuesta gastronómica muy, muy innovadora. Hay comida extranjera, toda la que quiera, y hay comida de esta región, rápida, mejor dicho, usted viene a un lugar que me encanta, le gusta venir mucho a comer pizza. Sí, la Brisola es un lugar maravilloso, la comida es perfecta, las pizzas es deliciosa, igual manera todos los lugares que vayan a ir acá, todos los sitios son espectaculares, la atención, la amabilidad de las personas que trabajan es 100% asegurada. ¿Qué es lo que ofrece? Bueno, mi negocio se llama Pecado Capital, está ubicado aquí en la plazoleta Food Park, expertos en alitas, barbecue, wow. Miel barbecue, miel mostaza, tenemos una gran variedad de salsas. Y patacones con todo. ¿Y qué tal los precios? Excelente, es bastante amplio, aquí pueden venir, se pueden ubicar donde deseen, musiquita. Las personas que vayan a venir van a tener un descuento especial, que vean este programa y digan, lo vimos, vamos a hacerles un descuento, un regalito. Sí, claro que sí, claro que sí, se pueden comunicar al teléfono 316-521-1170. ¿Qué hay aquí en La Unión, aparte de venir a la plazoleta? Museo de la UBA, rutas ecológicas, parapentismo, todo, la gastronomía. Los parapentismos son los más perseguidos, ¿no? Sí. Hay unas alturas impresionantes. Y la apuesta gastronómica que tenemos acá en la plazoleta, recomendada. Amigos televidentes, hoy desde La Unión, mañana no sabremos desde qué lugar del mundo. Vienen personas de todos los lugares del mundo, amigos televidentes, a conocer, a disfrutar este deporte extremo. Vale la pena, hay unos miradores, por Dios, que desde lo alto se detallan desde estas cordilleras, unos planos, unos amaneceres, vengan a La Unión Valle. Pero no dejen de venir a estos restaurantes que están dentro de la plazoleta. Paola, para los próximos programas que venimos a grabar, venimos con todo el equipo de producción, yo quiero que usted me le adelante un poco a los televidentes que están en Colombia, en el mundo. ¿Qué es lo que ofrece Brasas del Llano? Bueno, la plazoleta Full Bar ofrece una gran variedad. En eso está pues mi restaurante, que es Brasas del Llano, que ofrecemos todo tipo de asados al carbón y carne a la llanera. La carta es muy completa, tenemos lo que es asados, también vendemos almuerzos y mucha variedad en la carta. Tan linda, cuando llegué por primera vez, qué atención, le dije yo, Paola, déjeme disfrutarla, y yo pensé que me iba a dar y me salió con un plato como para dos personas. No nos queríamos ir, nos tienen mal acostumbrados. Definitivamente aquí vienen los medios de comunicación y ella es muy atenta, pero hay un secreto, ¿no? El secreto es que vengan y la prueben, obviamente. También estamos ubicados en Tuluá para que lo tengan en cuenta. ¿En qué parte? En la 40, salida sur, las antiguas acacias. ¿Quién atiende allá?
Ahí atiende el propietario, Diego Fernando Bolaños. Don Diego, un abrazo muy especial. Lo queremos mucho, gracias. De verdad que vayan a Tuluá, este restaurante que se llama Brasas del Llano. Bueno, los precios son muy asequibles. Por ejemplo, ¿cuánto vale una carne en la llanera para una persona? Vale 22, pero pues con esa comen hasta dos personas, ya dependiendo del apetito. Ajá. En la Unión Valle, no hay otro más, pero atendemos de lunes a lunes, ¿o qué días? Sí, de lunes a lunes. 320-321-9127. Si están en Pereira, si están en los Estados Unidos, si están en cualquier lugar de Colombia, viajen por las empresas aerolíneas que están muy económicos, llegan al terminal y se van por la vía Panamericana para llegar aquí a la Unión Valle. Muchísimas gracias, Tatiana y Paola. A usted. Ay, tan lindas. ¿Cómo es que se llama, Tatiana, qué? Solita. Está solita, solita, solita. Bueno, un saludo para Teleisla y a toda la gente que nos está viendo, cordialmente invitados aquí a la Plazoleta Food Park en la Unión Valle. Somos de Medellín y los invitamos a San Andrés, al Mundo Turismo. Están viendo al Mundo Turístico desde San Andrés Isla. Claro, un saludo para JJ y para toda la gente allá en tus casas. Compren que está barato. ¿Cuándo me va a pagar usted esta nota, man? Camino lo llevo al restaurante. Ah, bueno, listo. Sigan ahí, sigan con este paspiermo. De conectar nuestra biodiversidad, nuestros paisajes, nuestra geografía, nuestra flora, nuestra fauna, con personas que puedan venir del exterior y también el turismo nacional. ¡Y órale! Burritos Green. Y estoy con Jonathan Fosa, pero hay algo muy bueno y es que usted estuvo en los Estados Unidos. ¿Y hace cuántos años se encuentra usted aquí en Colombia? Hace 4 años. ¿Y esa experiencia de estar en los Estados Unidos? Oh, súper, súper. La diversidad gastronómica, por eso fue que nos metimos con la comida mexicana. ¿En qué está la esencia de eso? ¿En el ají o en qué? En el ají, en la sazón, ¿sí me entiende? Todo pero bien. Es que no es cualquier frijol. No, no, claro, no. Y las tortillas son hechas a mano. ¿Cuál es ese producto que más le gusta al turista? A ver, hábleme. Los tacos y los tacos de trompo que tenemos es el estilo al pastor de la carne volteando en el trompo, como lo hacen en México, sí. Lo sacamos los fines de semana, todos los días, sí. ¿Desde qué precio los encontramos? De aquí, desde 16 mil pesos para arriba. Económicos, los burritos son deliciosos. No, definitivamente este es un salón que está completamente amplio. Y aquí la diversidad gastronómica es grande. Tenemos hamburguesas, tenemos pizza, carne a la llanera, burritos, helados. Aquí vienes y disfrutas el ambiente al aire libre, un muy buen parche. Vamos a hacer una cosita, ¿qué tal si invitamos a la gente que nos están viendo, los más cercanos? Porque los que están un poco retirados, pilas, que hay empresas aerolíneas, que usted lo hace con tiempo y puede venir a La Unión, hay zona hotelera, aquí hay discotecas, mejor dicho, un ambiente muy familiar, muy sano, venir a La Unión. Pero venga, La Unión, aparte de la uva, la gente es muy querida, vienen a hacer mucho, vienen en sus bicicletas a hacer deporte. Hacer deporte, aquí está, aquí se siente en familia, aquí puedes hacer parapente, diferente, muchísimo, hay mucho, mucho, mucho que hacer en La Unión. Bueno, los invitamos para que vengan a la plazoleta y a Burritos Green a disfrutar de los mejores burritos y tacos. Los nachos son deliciosos. El número de teléfono es 310-578-5171. ¡Órale! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Hay salón social para eventos, mejor dicho, el Día del Padre se va a celebrar. Amigos televidentes, nos vamos para otra sección desde La Unión Valle. Aquí con mi amigo Jonathan Pozo de Burritos Green. ¡Burritos Green! Ya regresamos en el Mundo del Turismo. ¡Chao!